Qué lindo que tenemos la oportunidad nuevamente de estar juntos, juntas y pensar en esta meditación un poquito sobre una pregunta que quiero que nos hagamos. Y es, ¿con quién caminamos, con quién caminas en la vida? Cuando las circunstancias de nuestras vidas son difíciles, llega a ser realmente importante estar consciente con quién estamos viviendo esta vida. Y puede ser que en nuestra realidad diaria tenemos hermanos, hermanas, familia muy linda que nos rodea. O tal vez hay una ausencia. Tal vez las personas que tenemos cerca no tienen la menor idea por lo que estamos pasando. O todo lo contrario. Tal vez en este momento estás caminando en esta vida acompañado por una enfermedad o por la ausencia de provisiones, ausencia de trabajo, tal vez ausencia de alguien que le comprenda. Y sabe, todas esas circunstancias están gritando voz en cuello y pueden estar haciéndose presente en nuestras vidas con tanta fuerza que perdemos de vista a aquel quien está acompañándonos siempre en esta vida. Podemos leer sobre el pueblo de Israel caminando en el desierto juntamente con el Señor. Para esto vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. El Señor estaba con ellos siempre. Desde el mismo momento que Él les sacó de Egipto y en toda la travesía por el desierto. Pero fíjense, a pesar de todos los testimonios que ellos tenían de la mano de Dios y de cómo Dios intervino en sacarles de Egipto, ellos empezaron a murmurar una y otra vez, rebelándose en contra de la manera en la que el Señor les estaba llevando. Ahora, para aquellos que nacieron en el desierto, muchos de los testimonios que oyeron simplemente eran como una clase de historia, un cuento como tantos otros que hay. Entonces, vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto a hábitos religiosos y a costumbres? ¿O tal vez a la guía del Señor y su dirección en nuestras vidas, su provisión, su amor? ¿Que todo esto ya es tan normal? ¿Que puede ser que estamos viendo y reconociendo la presencia de la nube y del fuego, pero que hayamos dejado de ver al Señor? ¿Estamos viendo al Señor por quién es Él? ¿O estamos viendo los gigantes que nos rodean, como lo que pasó con los espías que fueron enviados para hacer un diagnóstico de cómo era la tierra prometida? Y la mayoría hablaron al pueblo que en esta tierra habían gigantes que nunca llegarían a vencerlos y a tomar posesión de la tierra. Es muy fácil ver lo que tienes directamente por delante, lo que está en tu mirada, y así olvidar de tomar en cuenta lo que realmente está pasando. Recién viajé a Paraguay para visitar una cárcel, y yo sentí una libertad en mi espíritu por el ambiente espiritual distinto en esa nación. Entonces, siendo consciente nuevamente de la realidad espiritual en Bolivia, me esforcé y me esfuerzo
de tomar mi lugar en Cristo de otra manera, consciente de quién anda conmigo. Algunos discípulos, después de caminar y convivir con Jesús durante años, también llegaron a tener la vista corta. Ellos perdieron la visión clara por las circunstancias muy, muy difíciles por las que pasaron. Jesús fue capturado, enjuiciado, torturado y fue muerto en la cruz del Calvario. Y luego esos discípulos habían oído el reporte de las mujeres que la tumba fue encontrada vacía, pero ellos no podían ver más allá. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas capítulo 24 y el versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Y ellos contaron con lujo de detalles a Jesús, aunque no lo reconocieron, todo lo que había pasado. Versículo 22. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Esos discípulos estuvieron con Jesús posiblemente por 3 años y ahora estaban confundidos, tristes y desalentados. Entonces, cuando Jesús se acerca y viene a caminar a su lado, ellos no lo pudieron ver, no lo reconocieron. Y le dicen incluso: ¿Eres tú el único forastero? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Somos capaces de darnos cuenta de la presencia del Señor en la vida diaria y mundana? Debemos practicar estar conscientes de la presencia de Dios en cada momento de cada día. Mirar más allá en los tiempos duros, más allá de las dificultades y verlo a Él caminando con nosotros. ¿Pero qué estamos buscando cuando tratamos de ver la presencia de Dios en cada día? Si solamente esperamos verlo de cierto modo, tal vez muchas veces no nos damos cuenta que Él está ahí. Puede ser una amabilidad en un momento de necesidad. Puede ser prendiendo la radio y justo toca una alabanza que nos fortalece. Pero no tratemos de encajar de qué manera el Señor camina con nosotros. Pasó con María en el jardín. Pasó con los discípulos en camino a Emaús. Ellos esperaban ver al Señor que ellos conocían. El Señor ha prometido de estar con nosotros siempre. Entonces dejemos que Él nos sorprenda tal como Él quiere. Tal vez nos preguntamos entonces, ¿dónde está o dónde estaba Él cuando las cosas de la vida son o eran tan duros, tan difíciles? Sabe, el Señor no nos ha prometido un camino fácil, pero Él sí ha prometido que su gracia nos pueda ayudar en cualquier situación que tengamos que enfrentar en este mundo caído. La misionera Amy Carmichael lo describió de esta manera: Oh tú, quien eres mi quietud, mi reposo profundo, mi descanso de lenguas contenciosas, mi monte santo, hermoso es tu pabellón donde estoy quieto. Tu mano me sujetará, aunque tumulto de la tormenta aumente, conceda fortaleza a tu siervo, oh Señor, y bendiga con paz
Y es justo en estos tiempos de tumulto, de problemas, de lucha, que necesitamos descansar en Él, reposar en su regazo y contemplar, ver quién es Él, adorar, como leemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos. Los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando estoy consciente, cuando estamos conscientes que Él es el creador de los cielos y de la tierra, aquel quien calmó la tormenta, aquel quien puso las estrellas en su lugar, y darnos cuenta que es aquel que nos ve, te ve, me ve, nos conoce por completo y nos ama profundamente. Aquel que nos ha prometido darnos su paz. Esto cambia cómo estoy viendo lo demás que me rodea. Y en Juan 14, Jesús nos dice en el versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y tal vez no comprendo cómo y por qué sucedan algunas cosas, pero sí sé que el Señor está sobre todo y Él está de mi lado. Además, viendo Efesios capítulo 2, veo también que hay propósito, parte del Señor, para mi vida. Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay propósito para nuestras vidas todos los días, aun en los días que ahora tal vez no tienen mucha luz. Me contó un hermano que quiso salir de la cárcel hace unos años. Y la semana pasada me dijo, hermana, fue difícil este tiempo, pero veo que Dios me enseñó paciencia. Y pude ver la paz de Cristo en su rostro, esta paz que viene de Dios, no de las circunstancias. Cuando nosotros empezamos a correr o a sentir que debemos cumplir con nuestro llamado, de repente ponemos cosas sobre nuestros hombros que el Señor no destinó para que lo carguemos. ¿Estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? Tal vez cometemos un error y no estamos donde deberíamos estar o tendríamos que estar. O tal vez en este momento no estás oyendo a Dios. Pues hay un aliento muy grande en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de ustedes. Por eso se levanta para tener misericordia de ustedes. Porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. Esperar en el Señor. Debemos aquietar nuestro corazón y esperar hasta que la voz de Dios llega a ser claro nuevamente. Recordar lo que el Señor nos habló en el pasado. Recordar y estar consciente de lo que leemos en la Biblia y confiar. Ahora, la fe de segunda generación, o sea, lo que supuestamente heredamos de nuestros padres, no nos va a sostener en cuanto tengamos pruebas y problemas. Sí nos puede ser una guía, un aliento,
pero no nos va a sostener, porque es de segunda mano, no es personal. Y vemos lo que pasa en Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Moisés y le dijeron, «Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros». Porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel estaba escuchando a partir de su propia prudencia, a partir de su propio razonamiento. Y la pregunta es, ¿qué y a quién estamos escuchando? ¿Estás escuchando? Esto realmente impacta nuestras vidas y o bien nos hará caminar confiadamente o bien nos hace correr para encontrar nuestras propias soluciones. Y como un amigo alguna vez dijo, ¿qué tal te ha resultado esto? No era de sorprenderse que el pueblo de Israel pidió que se les haga un becerro de oro, porque el toque de su relación con Dios, el toque personal de esta relación estaba ausente. ¿Cuál es nuestro becerro de oro? ¿Cuál es tu becerro de oro? Y temo que esto aún podría ser el hacer un devocional o hacer las cosas correctas. Hablar en vez de escuchar la brisa suave cuando Jesús habla. O estar consciente de que el Señor está quieto en amor a nuestro lado. Cuando perdemos lo personal y cuando el Señor llega a ser un extraño desconocido, debemos preocuparnos. Necesitamos velar por el crecimiento de nuestra relación personal con Dios, que haya esta frescura en la relación. Caminar con Jesús y hacernos sorprender cada día. Encontrar y escuchar su voz en una canción, viendo su rostro en una sonrisa, sintiendo su afirmación en una palabra que leemos, oír su interés en lo que nos pasa, en una llamada que recibimos. Hemos de ver mucho más de la presencia de Dios si dejamos de buscar de verlo en la manera que siempre era lo conocido. Costumbres y hábitos son muy buenos, a menos que lleguen a bloquear nuestra vista, como también nuestros problemas y luchas traten de robarnos del gozo de nuestra salvación. Y todo esto puede nublar nuestra vista de su presencia. Ser consciente con quién estoy caminando en la vida hace una diferencia muy grande. Significa que andamos en la luz de su presencia cada momento, todos los días, como el Señor mismo nos ha prometido en Mateo 28. Y eso está al alcance suyo, está al alcance tuyo. Mateo 28, versículo 20, donde Jesús dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta tremenda promesa de que tú has de caminar con nosotros todos los días. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles cómo y con quién estamos andando en esta vida. Y si hay voces muy fuertes de problemas, de luchas o de mismo costumbres, Señor, que han opacado, Señor, la mirada a tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a contemplar y a meditar en quién eres tú para poder hacerte nuevamente con esta frescura y disfrutar de esta relación muy personal, Señor, de primera mano, y así andar contigo, fortalecidos y sostenidos en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo. Te damos muchas gracias por esto, Señor. En tu nombre, Jesús.
Amén. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.